En el IMNAE Miraflores se está realizando una exposición en honor a Santa María Magdalena. En las pinturas se revelan pasajes de la Pasión de Cristo. Bajo el título Penitente Acción de Fe, se está presentando una exposición en honor a la Santísima María Magdalena, organizado por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano IGNA. Entre las pinturas destacan la Unción, la Resurrección y la Crucifixión. Son 5 cuadros que nos muestran las escenas más relevantes asociadas a la vida de la Santa María Magdalena, en las cuales el autor Jaime Romero ha interpretado la iconografía en un lenguaje pictórico. En algunos cuadros se aprecia a la Virgen en el centro de la composición, vestida en tonos cálidos, resaltando los colores y las líneas visuales de las imágenes. Juan Peralta, subdirector del Centro Cultural del IGNA, consideró que esta muestra es un aporte religioso a la cultura de las personas. Bueno, realmente es algo muy interesante, puesto que Jaime Romero siempre se ha caracterizado por, digamos, juntar o unir lo que es el tema de del arte contemporáneo y con un tema tan específico como es la religiosidad o la fe, ¿no? Entonces, la creatividad de la mano con el catolicismo, digamos, esta fe o esta creencia en Dios, ¿no? Cabe señalar que estas pinturas fueron realizadas por el reconocido artista plástico Jaime Romero. La exposición se realiza hasta el 17 de junio, de martes a domingo, desde las 11 de la mañana a 8 de la noche, en la Galería del IGNA de Miraflores. El ingreso es libre.